¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es una edición especial de Qué Bien Te Ve. Así que buenísimas noches reiteradas para usted que ya está conectado con este equipo de Eyife Media TV. Este es un show súper exclusivo que se preparó así como lo preparamos todos los cubanos de a corazón y de a cubano de verdad, señoras y señores. Como pueden ver, ya la cámara está abierta y les está mostrando a ustedes quiénes son los invitados de hoy de nuestro show Qué Bien Te Ve. Son dos glorias del deporte cubano que honran la casa de Eyife Media TV y nuestro programa Qué Bien Te Ve. Así que las buenas noches y la bienvenida para Antonio Pacheco, muchas el gracias. Capitán de capitanes, gracias, y también para Braudilio Binén, el meteoro de la Maya. De verdad que sí, un placer enorme. Un placer enorme. Vamos a aprovechar, estamos en vivo. Les voy a decir a ustedes que estamos en vivo para todos nuestros televidentes del Facebook. Así que es tiempo de que compartas este show. Es primera vez de que Antonio Pacheco va a dar una entrevista exclusiva para algún medio de difusión acá en los Estados Unidos. Vamos a estar conversando de pelota, caballero. Para que no se me vayan a ir por la otra parte, que estoy seguro a todo el mundo le va a interesar tocar, pero no. Nosotros vamos a hablar de pelota hoy aquí. Vamos a conocer más de Antonio Pacheco, vamos a hablar de la pelota cubana actualmente, hoy por hoy, en este 2017, y de la pelota mundial, de cómo se está viviendo. Así que comparte este video también. Te voy a decir que está habilitado el teléfono 786-857-2405 para que llames en vivo y también tengas la oportunidad de conversar con nosotros. Bueno, yo les voy a comentar a ustedes. Yo sé que, Pacheco, eres una de estas personas que normalmente no te gusta dar este tema de entrevistas, de salir mucho en cámara. Pero bueno, así que muchísimas gracias por haber accedido a este momento. Gracias, Olivera, que fue el promotor principal de que todo esto se organizara así. Oye, vamos para allá, vamos a hacer la entrevista a Pacheco, vamos, que está Binén por allá, y así lo vamos a hacer como buenos cubanos, y vamos a descargar un poquito aquí y conocer más. Pacheco, ¿qué tiempo ya llevas por acá, por los Estados Unidos? 3 años llevo. 3 años. 3 años estoy viviendo en Tampa. ¿Estás viviendo en Tampa actualmente? Sí. ¿Estás haciendo algo de béisbol actualmente? Sí, como no, estoy trabajando en la organización de los Yankees. Ajá. Hace 3 años estoy en la organización de los Yankees y me va de lo mejor, me va bien. Okay, pero vamos para atrás, vamos para esa información y vamos para esos datos que les gustan a todos los cubanos, de cuándo comenzó Antonio Pacheco en este mundo del béisbol, por allá por Santiago de Cuba. Cuéntanos bueno, eso de inicio, de dónde tú eres en Santiago de Cuba desde la raíz. Yo soy de Palma Soriano, de Palma un municipio de Santiago de Cuba. Yo empecé de niño, 9, 10 años tenía yo. Tuve un mundial infantil en México en el año 77, ajá, 11 y 13. Después, ya tenías alrededor de 11, 12 años. 11, 12 años, ajá, sí, fue mundial infantil en México en 77. Después pasé el 1982 al mundial juvenil en Barquisimeto. Y tuve la suerte
de entrar al equipo nacional en el año 83, donde con la gloria que tengo al lado del mejor lanzador de Cuba, tuve la oportunidad de compartir con él muchos años en el equipo nacional, y para mí fue una escuela estar en el equipo nacional, porque había muchas figuras grandes, donde son admirados mucho en Cuba, como en cualquier parte del mundo. Para mí fue una satisfacción. Desde el año 83, ¿ya estabas ya haciendo algo con Binén? Estaba en el equipo nacional. Ya estaba en el equipo, sí, nacional. El equipo nacional. Binén, cuéntanos, porque yo sé que tú sí conoces a Pacheco desde que Pacheco se sacaba los mocos, así como decimos todos nosotros los cubanos, así que se me relaja, mi gente. Se me relaja para que toda la gente que esté ahí conectado también se relaje en este tiempo de entrevista. Cuéntanos, Binén, claro, de ese sí. Muchachito que ya comenzaba, que loco por batear, loco por ir para el terreno de béisbol. No, Antonio lo conozco de cuando estaba en el Fajardo, de su inicio, ¿no? Ya nosotros ya estábamos establecidos en el equipo ya grande, no sé, muchacho uno de besito porque veía siempre al lado de mí, yo al lado de él, porque veía explicándole, diciéndole cómo era la cosa, por allá, porque era una gente tan honesta, tan sincera, y hace caso, obediente, un loco, por eso ha sido como ha sido, todo su resultado ha sido positivo. En toda la categoría, siempre fue de capitán del equipo. Desde que comenzó, siempre lo caracterizó esa. Como capitán del equipo, una gente seria, sincera, el otro equipo ya. Una gente humilde, igual que Raúl Binén. Pacheco, ya 22 años, es decir, 22 series nacionales. 22 series nacionales. 22 series nacionales. Ahí tienes, actualmente tú eres el líder en hit de la serie nacional. No, ya no. Ya no. Ya, Enriquito Díaz. Que de paso se encuentra aquí en Estados Unidos, y un pelotero que se sacrificó mucho, un pelotero que jugó mucho la pelota y creo que hizo bien por la pelota en Cuba y es el líder de los G en Cuba. Pero bueno, muchos años fuiste líder ahí y también en doble estás, sí, ahí en el segundo lugar. Sí, muchos años, pero es la vida, ¿no? Pacheco, viene otro, así, así el deporte, los récords tuyos siempre te lo van rompiendo por un problema de lógica, por un problema de tiempo, problema, creo que así es la pelota. ¿Alguien de tu familia, Pacheco, te inspiró y te llevó a esto del béisbol o tú solito saliste corriendo para el terreno? Pues mira que no, yo como cualquier niño cubano, que juega pelota en la calle, tira la pelota, empieza a jugar y empecé a jugar pelota, hasta que un amigo cerca de la casa le dijo a mis padres que por qué no me llevaban al CB de Cauto en Palma, y entonces empecé a jugar un poco más organizada la pelota ahí en el CB de Cauto de Palma. Pero no, mis inicios fueron como niño, cualquier niño cubano que juega en la calle, desarrolla su habilidad en la calle, ese fue mi inicio. Y así fuiste comenzando y fuiste escalando todas las posiciones que en Cuba, como desde escolar hasta el equipo nacional, sí. Y al equipo de Santiago de Cuba, cuéntame, porque eso sí, ahí hay una raíz. Aquí estamos llenos de santiagueros, que yo estoy seguro que respiran ese amor por la camiseta de Santiago de Cuba, por uno de los grandes equipos del béisbol cubano. En Santiago yo entré en el año 80-81, después de Santiago haber ganado el campeonato de la serie nacional, hay un mundial juvenil que yo siendo 15 y 6 me invito a un entrenamiento del equipo Cuba, hago el equipo Cuba, pero ese viaje se suspendió a Venezuela. Entonces, el año siguiente jugó la serie nacional en Santiago de Cuba, novato, no era regular en el equipo, habían peloteros establecidos, pero bueno, la satisfacción mía que estaba jugando con un equipo, con un gran equipo, porque el año anterior había quedado campeón. Ya. Y ahí empecé a jugar con el equipo de Santiago de Cuba. ¿Siempre fuiste segunda base o empezaste por otras posiciones? No, yo era torpedero. ¿Eras torpedero? Era torpedero. En el Mundial 84 La Habana yo quedé en toda estrella como torpedero. Anteriormente en el 83 jugó segunda porque Urquiola se lastima en Bélgica, en Amberes, se lastima la muñeca, entonces me pueden jugar segunda. Pero en el 84 fui torpedero, que Jovita jugó a selección y me ponen a jugar. Pero hay algo, paso para segunda, porque cuando estamos en Santiago Cuba, el señor del equipo Santiago Cuba era Benzel Godínez. Entonces el director del equipo, Manuel Millar, tenía una situación un poco complicada, ¿no? El Pacheco, el todo estrella del Mundial de 84 en La Habana, Godínez, el torpedero. Entonces le Manuel, mira, no hay ningún problema. Yo juego segunda base y Godínez se queda en el cielo. Yo juego otra vez en segunda y así fue. Y así entonces ya te estableciste en segunda base. ¿Y fue la posición que más cómodo jugaste? Sí, fue la posición más cómoda. Y así, ya tú te afianzaste en la segunda base y no había que te sacar a la segunda base. No es que había, no. En Cuba
hay muy buenas segundas bases. Digo tú como atleta, como no, como atleta como tuve mis propósitos. Si te ponían en otras posiciones. No. Yo siempre he pensado que el pelotero es jugar donde el equipo necesite y donde el equipo le haya falta a tu equipo. Y si estaba en segunda, jugaba segunda. Es decir, que no me tenía ningún tipo de problema. Yo jugué en Japón, jugué primera base, cuando fui a Japón. Ajá. Oye, mira, pocas veces logramos reunir dos glorias del deporte cubano, del béisbol cubano, generaciones diferentes, como fue la generación de Braudilio Binenco, la generación de Pacheco. Yo estoy ahora mismo sentado aquí y pensando que estoy como que está mi abuelo, como que está mi papá, que era quien me hablaba de esta generación de lo que fue Braudilio Binenco y de ese béisbol que se respiraba en Cuba. Cuéntenos, Binenco, ¿qué diferencia ve usted del béisbol que se vivía y que se jugaba cuando usted representaba a Santiago de Cuba, cuando usted representaba a Cuba en los eventos internacionales, al béisbol que se juega actualmente? Creo que no era muy fácil, ¿no? En la época aquella, porque yo venía de La Maya, el municipio Songo de La Maya, estamos aquí en mi inicio, ¿no? Que no fue fácil, un momento duro para poder estar ahí y tratar de llegar, ¿no? Porque estábamos rodeados de buenos entrenadores, además de buenos peloteros, ese es mi inicio. Ya después, siguiéndome por toda esa generación que está ahí, entonces empiezo, yo guiándome por todo ello, todo lo que me siempre veía, llego, serie nacional, juvenil, serie nacional segunda categoría, serie nacional primera categoría, y así como yo empiezo, ¿no? Sí. Ya después que el Carlos, el primer año mío fue el champion, que es el champion pitcher con 1.03. 1.03 de promedio de carrera limpia. De carrera limpia. Ajá. Bueno, así sucesivamente, entonces, eso va a estar allá entre los lanzadores. Claro, ya entrando en un ranking, sí, del béisbol cubano. Yo no tuve la oportunidad de verlo pichar a usted en ningún momento, pero sí he visto videos y sé, bueno, todas las personas que veían el béisbol en ese momento en Cuba saben de quién estamos hablando y saben de la estrella que tenemos aquí, de las estrellas que tenemos aquí sentados, como es el Meteoro de La Maya y también el Capitán de Capitanes. ¿Quién te puso el Capitán de Capitanes, Pacheco? Bueno, hay un documental en Cuba, sí, que se llama Capitán de Capitanes. Lo puso el difunto Antolín León, era un narrador de Radio Reverde, porque le estaban buscando un nombre al documental. Entonces Antolín dijo Capitán de Capitanes, porque todos esos peloteros que están en el equipo Cuba pueden ser capitán. Entonces es el Capitán de Capitanes, y por eso es el nombre Capitán de Capitanes, porque todos los peloteros que están en el equipo, o sea, tienen las condiciones para ser el capitán del equipo Cuba. Entonces él es Capitán de Capitanes, es decir, que era capitán de los capitanes. Pero ese fue el nombre que le dieron, eso fue por Antolín León, que ya falleció. Fue por un documental que me hicieron, le estaban buscando nombre cuando nace una estrella. Entonces él dijo, no, creo que el nombre que le dieron. Y se quedó por ahí como el capitán de capitán. Creo que tengo una llamada aquí, tengo una llamada en línea, vamos a atenderla. Vamos a ver, porque bueno, dimos el número de teléfono para que pudieran llamar en vivo. Aló, buenas noches, déjame subirle. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, aló, ¿cómo se le puede hacer una pregunta ahí al capitán? Ahí, aprovecha, mi hermano, que tienes al capitán y a Braudilio Binenco aquí delante de ti. Ahora mismo. Dale. Ah, porque bueno, no, quería preguntarle a Pacheco los tres pitches más difíciles para él, cuáles fueron a los que él se enfrentó y para él los tres mejores pitches Cuba en su época. Bueno, hablar de nombre un poco difícil, ¿no? En Cuba son muy buenos lanzadores, pero bueno, te puedo mencionar el caso de Julio Romero, te puedo mencionar el caso de Rogelio García, te puedo mencionar el caso de Ricard, y entre los tres mejores pitchers, el compañero que tengo aquí al lado, al gran Braudilio Binenco, Julio Romero y Rogelio García. Porque tú le llegaste a pichar también a... No, no me pichó a mí. No, por eso no, para mí no fue difícil. Ya, a mí nunca. Ya entiendo. Y bueno, la pregunta que hacía él, ¿cuáles fueron los tres lanzadores más difíciles para ti? Para mí fue Julio Romero, Rogelio García
y a Costa, Renaldo Costa, que es un lanzador incómodo, muy difícil. Bueno, ya, para ya que él dijo cuáles fueron los más difíciles, cuáles eran los que tú siempre le dabas duro y como quiera que lo cogieras tú. Bueno, eso me lo va a conservar para mí. No lo vas a decir entonces. No lo vas a decir entonces. Espérate, que tengo. Sigue el teléfono sonando. Vamos a ver quién tenemos en esta oportunidad. Aló, buenas noches. Otra pregunta que quería hacer la capital. Dale, suéltalo. Ajá, coño, también quería que me diera su opinión sobre la tercera base y primera base, así que para los han impactado también. El primero y la tercera, las dos esquinas. Primera y tercera base. Bueno, en Cuba hay unas buenas esquinas. Creo que los resultados, la estadística lo dice, Antonio Muñoz y para mí Omar Linares. Creo que han sido los grandes en las esquinas, sin ofender ni quitar el mérito a las más, ni tercera ni primera base. Pero creo que cuando tú miras la estadística, los resultados que han tenido ellos, pienso que ellos son Muñoz y Omar Linares. Oye, Pacheco, vamos a meternos ya en el... ya tú como pelotero dentro del equipo Santiago de Cuba, tuviste la oportunidad de coincidir con una super generación de, diría yo, de peloteros santiagueros que coincidieron con tu generación. Háblanos de todos estos peloteros que coincidieron contigo en el equipo Santiago, bueno, de Cuba. La generación donde yo jugué, grandes peloteros. Grandes peloteros, tenemos que le pusieron las planadoras. Un equipo que no tenía esa profundidad de picheo, pero tiene una buena ofensiva. Y muchos de esos peloteros con condiciones para ser equipos nacionales, pero había otros peloteros que estaban en otros equipos que eran también unos grandes peloteros. Pero sí te puedo decir que ese equipo santiagueño era un equipo que podía salir a jugar a cualquier país con pitcher, con pitcher. Te digo porque tenía corredores rápidos, bateadores de fuerza, el tacto, así que era un equipo, por eso. Y había picheo también. Tuvo los resultados que tuvo ese equipo, tú me entiendes, un gran equipo, pero. Te voy a decir sinceramente, hubo otra planadora, la más joven, sí, que no es porque yo dirigí ese equipo, sino por la grandeza de esos muchachos. Muchachos con un año, dos años, tres años jugando pelota, hicieron historia en la pelota de Santiago de Cuba. Sí, que yo quería que Vinén me tocara acerca de eso. ¿Cuál ha sido, en su opinión, el momento más fuerte que ha tenido el béisbol en Santiago de Cuba? El equipo más fuerte que llegó a reunir un equipo santiaguero, para usted. Claro, no, te diría que cuando estaba Antonio Pacheco, estaba Orete Quindelán. Es decir, la generación de Pacheco, ¿usted cree que esa generación fue la más fuerte que ha tenido Santiago de Cuba? Donde estaba Fausto Álvarez, donde también Fausto estaba Álvarez, Pierre, Godínez, una pila de peloteros, ese equipo caminaba solo. Y me tocaba a mí pichar y yo decía, no tengo problema, me pueden hacer una o otra carrera, seguro que yo ganaba. Así mismo. Pacheco, yo te cuento porque yo soy camagüeyano. Y yo me acuerdo, yo recuerdo en aquel año que Camagüey fue a discutir con Santiago de Cuba, que fue cuando muere Caldé, el accidente con Rey Isaac. Sí, yo estaba ahí en el estadio, sí. Cándido González, cuando el Camagüey va y le gana a ustedes dos en el Guillermón, sí. Ustedes vienen, le ganan dos en... ¿cómo vivió Pacheco esa situación y cómo fue jugar con este equipo Camagüey? Te voy a ser sincero. ¿Inspirado? ¿Un equipo Camagüey inspirado? Sí, inspirado, te voy a ser sincero. Ellos no ganaron dos juegos en el Guillermón. Estaba la muerte de Caldés por el medio. ¿También? Estaban inspirados, pero hubo un detalle. Un detalle donde ellos pasan por Weimar, creo. Ajá. Entonces hablaron de que ya el campeonato era de ellos. Oh. Ellos hablaron, nosotros estábamos en el hotel viendo la entrevista de los criterios que estaban. Bueno, cada cual dice lo que entiende y lo que quiere, ¿no? Y eso no al equipo nos llegó un poquito, ¿no? Oh. Esos criterios, esa opinión que un dieron. Un poco ellos, prepotente también. Sí, me parece que no fueron los más modestos ni sencillos en ese sentido, ¿no? Nosotros, bueno, claro, ya ellos. Pero cuando nosotros llegamos a Camagüey y vemos la entrevista esa, al otro día practicamos por la mañana, nos reímos todo el mundo y dijeron, por lo menos aquí en Camagüey, ellos no van a ganar. Pero más conocido que esto fue la rivalidad con los industriales. Rivalidad con los industriales, Santiago de Cuba, donde hubo una final donde ya el trofeo
estaba azul, destinado para los industriales. ¿Es así, es cierto esto? Sí, eso fue así, pero los peloteros ni la afición de ustedes tienen la culpa de eso. Cuéntanos, porque estoy seguro que hay muchísima gente ahora mismo que le va a los industriales. Ni los peloteros ni ustedes tuvo la culpa de eso. Déjame decirte que hay una realidad, que hay rivalidad entre el equipo Santiago Industrial. Pero cuando tú ves esa rivalidad, era en el terreno de pelota. Ahí nunca hubo una bajazón, ahí nunca hubo una falta de respeto, ahí lo que se jugaba era pelota. Se jugaba pelota porque era lo que se sentía, pero jamás entre esos dos equipos tú no viste ningún show dentro del terreno de pelota. Y eran los equipos que más rivalidad tenían en la pelota cubana, sin demeritar a ningún otro equipo. Pero se respetaban mucho. Y los que siempre llenaron los estadios, lo mismo el latino como que el Guillermo. El trofeo azul ni tiene que ver los peloteros, ni la afición de industrial, ni nada. Fue una cosa que fue por lo que dije en eso. ¿Cómo era para...? Déjame ver, que tengo otra vez la llamada. Vamos a tener la llamada esta que tenemos en vivo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién me habla? Oye, por aquí le habla Ciro Guerra. Quería hacerle una pregunta a Antonio Pacheco. Adelante, mi amigo. Yo soy de Camagüey, soy un aficionado a la pelota y yo quiero preguntarle a Antonio Pacheco ¿Cómo era su relación con Luis Dulacia? Y que me hable un poco de Luis Dulacia en los equipos Cuba cuando fue el 2001 el Champions Bate en Japón. Gracias, amigo. Bueno, mi relación con Dulacia siempre ha sido una relación muy buena. Él jugaba, era torpedero, éramos combinación en segunda. Un pelotero que siempre he admirado, que es una característica de un buen primer bate. Es un pelotero que jugaba con el corazón. Y nosotros siempre mantuvimos una buena relación. Entonces, cuando él tuvo sus problemas, lo fui a visitar mucho a Camagüey. Lo fui a visitar mucho porque no solamente era en el terreno, sino fuera del terreno. Y en el 2001, a Dulacia, como a Quindelán y a Linares, nos iban a dejar fuera del equipo. Era un grupo que estábamos ya a hacernos retiro. Sí. Y la satisfacción mía fue de que Dulacia demostrara que todavía podía jugar pelota y que todavía nosotros estábamos en condiciones de jugar. Y en particular, mantengo una buena relación con Dulacia, estuve con él en Canadá, estuvimos 2 años trabajando y siempre mantengo una buena relación, estuve aquí en Estados Unidos y compartimos. Hablando de esto de retiro, Pacheco, ¿nunca te retiraste oficialmente del béisbol cubano? No, es que tú no te retiras, a ti te retiran. A mí no me retiraron, ya. No hicimos un retiro oficial, yo dejé de jugar pelota. Cuando tú, pero no cuando solamente tú sales Pacheco, de ese equipo Santiago de Cuba, ¿lo decidiste tú? No, eso tiene su historia, sí. Eso tiene su... A nosotros, el caso de Quindelán, Ulacia, Germán Mesa, y en el mío en particular, no querían dejar fuera del equipo Cuba ya, las razones no sé cuáles, no querían dejar fuera del equipo Cuba, entonces nos mandaron para Japón a jugar. Dice ellos que nosotros fuimos a Japón porque nos interesaba nosotros jugar en Japón. Si nos hubiesen interesado jugar en Japón, nos hubiésemos hecho muchas cosas hace rato. Simplemente nos mandaron para Japón porque ya no les cuadraba lo que tuvieran el equipo nacional. Y entonces nunca, porque lo mío era, o muchos de nosotros ya hemos conversado, era los últimos 6 años que nos quedan, jugar con el equipo Santiago Cuba, no el equipo Cuba. Ajá. Pero viendo aquella actitud, bueno, nos mandaron para Japón cuando... Por regreso me pongo a dirigir el equipo Santiago, pero en sí, oficialmente un retiro a nosotros nunca se nos ha hecho. Nosotros dejamos jugar pelota. Pero a mí no me preocupa eso. No, ¿Cómo le afectó a ustedes? ¿Les afectó? No, a mí no. No, a mí no me afecta. ¿A los demás? No, tampoco. ¿No les afectó para nada? No afecta porque al fin y al cabo nosotros, el objetivo de nosotros es jugar pelota y jugamos, dejamos jugar pelota. ¿Y jugaban lo mismo en Japón que en Haití, que en Cuba, con Santiago de Cuba? Vamos ahora a la parte del béisbol cubano que ha perdido tanto nivel. Cuéntenme ustedes cuál es el criterio de Braudilio Vinén y de Pacheco acerca del béisbol cubano actual. ¿Por qué ha perdido tanto nivel? El problema es... he visto muchos problemas. Los muchachos tienen en condiciones, esa cosa, pues, se abrió una fuente ahí que los muchachos azotaron. Dejaron el equipo Santiago casi sin figuras, sin estrellas. Fueron a buscar su mundo, su vida. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces eso no se lo debe más. El equipo ahora va levantando, ¿no? Con el equipo sub-23, esa cosa, para ver si armamos de nuevo un equipo, ¿no?
ya la afición estuvo acudiendo ahora ya, se llenaba los estadios, sí. Y la afición, eso es importante, eso es lo que le gusta a la afición, a quien le dan al frente de la tropa esa, y yo pienso de que vamos a echar para adelante, la cosa va bien, vamos echando bien. ¿Qué piensa Pacheco? A veces es difícil dar un criterio de cómo está un deporte en un país. Ajá. Es muy difícil, ¿no? Porque a veces tú no tienes argumentos. La pelota es un deporte muy costoso. Mira, yo lancé esta pregunta, perdón, Pacheco. Sí. Lancé esta pregunta no para meternos en nada. No, tú me hiciste una pregunta. No, por supuesto, yo sé. Aparte, es una pregunta que tú estás haciendo que lo ves palpable y todo el mundo lo ve. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la pelota cubana? Yo seguía esta pelota cubana. ¿Qué le está pasando a la pelota cubana? ¿Qué está pasando que ya no se sigue? ¿Qué le está pasando a la pelota cubana? Y yo te estoy respondiendo. Te digo que en primer lugar la pelota es un deporte costoso. Comprar pelota, comprar bate, comprar, es lo que te da el desarrollo. Si tú no tienes su implemento, no se puede ver desarrollo. Entonces, los peloteros han decidido, muchos peloteros de mucha calidad, han decidido jugar aquí en Estados Unidos. Ajá. Peloteros que son figuras, que para los muchachos jóvenes, esos peloteros con unas condiciones, esos muchachos jóvenes aprenden. Pero bueno, es decir, influye lo que quiere influye, decir Pacheco, no, que no influye. Tener el joven, tener esa figura. Por supuesto, como la tuvimos muchos nosotros. Muchos de nosotros, porque Juan jugamos pelota, tú aprendes esos peloteros. Es una realidad, eso no hay que ocultarlo. Y hay que ver también los problemas de la raya para afuera, no de la raya para adentro. La raya para adentro están los peloteros, que los peloteros juegan, pero hay que ver los problemas de la raya para afuera. Qué está pasando con la pelota cubana. Es doloroso porque es una isla de pelota, una isla que juega. Ahora se dio un juego, la final de Houston con los Dodgers. Sí. Creo que eso va a impactar en los niños, sí. va a gustar, va a revivir de nuevo. Y creo que es un paso muy importante. Claro, porque habían figuras cubanas dentro de estos dos equipos finalistas. Pero no solamente las figuras cubanas, sino que ven otros juegos de pelota. Sí. Ven otro equipo de pelota. Ven jugar otros países, como aquí en Estados Unidos, que se juega con la pelota. Y ellos, eso se aprende. Cuando tú miras, tú aprendes. Tú aprendes mucho. Y pienso que es importante. Y ojalá que sigan poniendo esos juegos. Eso va a enseñar no solamente a los peloteros, sino a todos aquellos que trabajan con la pelota. Con la pelota es un deporte muy difícil. Sí. La pelota es muy difícil, entonces es importante eso, revisar de la raya para afuera qué problema está pasando. Les cuento que aquí las personas que nos están viendo estamos en vivo. Las personas tienen aquí varias preguntas. Yo te voy a hacer algunas preguntas que están haciendo aquí en el chat. Usted escoge si responde o no responde las preguntas. Déjame ver, voy a comenzar desde aquí. Carlos Alberto Quiñones dice, ¿por qué después de hacer... A ver, dije que no voy a atacar tema de política, así que todas las preguntas que yo vea tema política aquí, ni las voy a hacer. Ah, dice Yanier Luna, dice, hola, buenas noches, si pudieran decirnos que están trabajando y si están en el béisbol actualmente. Estoy trabajando con la organización de los Yankees, hace 3 años. Ya, bueno, se lo habíamos dicho al inicio, pero bueno, a lo mejor esta persona se conectó ahora y no tuvo la oportunidad de escucharlo. Julio Ernesto Olivera Gómez dice, ¿por qué se fue de Cuba después de retirado? Yo me casé en Canadá. Ajá. Y yo creo que no hay algo que me diga que yo me voy no retirado o retirado. Yo me voy, entiendo, me voy cuando yo quiera irme, cuando yo lo decida, no es cuando juegue o no juegue. Yo me fui retirado porque me casé, vine a vivir con mi esposa para acá y ya. Y no tiene que ver nada si era cuando era pelotero o dejé de jugar pelota. Creo que tú te decides cuando tú quieres, una decisión personal que tú tomas cuando tú quieras tomarla. Hablemos entonces también de esta generación joven de peloteros cubanos que está actualmente jugando en las grandes ligas. ¿Creen ustedes, como grandes conocedores del béisbol, Vinén, que si existiera la posibilidad y se diera la oportunidad de reunir a todos estos talentos cubanos que están jugando actualmente en grandes ligas y que puedan representar a Cuba en un torneo internacional como un clásico mundial, qué pudiera pasar con este equipo cubano? Siempre se ha pensado en todo eso, ¿no? Que hace falta de... Bueno, hay otro medio, ¿no? Nosotros no podemos decidir de eso.
De hecho, tiene sus condiciones, tiene condiciones. Pero bueno, apartando todo el tema político, ahora mismo, usted coge estos peloteros cubanos que están jugando aquí en Grandes Ligas y los une y haces un equipo que tú tienes en tu cabeza, que tú lo quieres poner. ¿Qué podría pasar con este equipo cubano? Bueno, los peloteros han demostrado que tienen su calidad. Los peloteros han demostrado que pueden jugar. Ahí tenemos el caso de Yuliski, Céspedes, bueno, unos cuantos peloteros que pueden jugar. Creo que sería un buen regalo para la afición cubana. Claro. Poder ver esos peloteros que jugaron allá y ahora están a un nivel. Son peloteros que van a jugar por su país. Esa afición que los vio jugar allí, esos peloteros van a jugar en un torneo de mayor envergadura. Y van a ver que esos peloteros han avanzado tanto. Esos peloteros van a entregarse a corazón y alma como lo hicieron en Cuba. Quiero decir que ojalá se les pueda dar la posibilidad de eso. Y ellos lo quieren, que es lo más importante. No, de eso estamos completamente seguros. Ellos lo quieren, entonces... sería una gran satisfacción para esa afición que vio ese pelotón jugar allí, no ha dejado un tiempo sin verlo y volverlo a ver. Creo que eso va a ser una gran satisfacción para ellos. No, y además poder demostrar que el béisbol cubano sigue al nivel mundial de que siempre ha estado. Lo han demostrado, ahí tenemos el caso de Yuliski que ganó con Houston, Puig con los Dodgers, Chama con los Yankees, Sepe con Nueva York, con los Mets. Es decir que ahí está el pelotero. Ahí está. Y hay calidad. Y estoy convencido que en Cuba también hay calidad todavía. Hay peloteros con calidad. Quizá no como equipo general, pero sí hay sus individualidades con calidad. Si ahora mismo a Pacheco te diera la oportunidad de dirigir un equipo Cuba y de poder escoger entre peloteros que están en Cuba y peloteros que están en los Estados Unidos para hacer un equipo Cuba para comenzar en dos meses a jugar un clásico mundial, ¿a quién escogería Pacheco? Es una pregunta un poco difícil de responder ahora. Para tú hacer un equipo tienes que sentarte con calma. Pero tú tienes un cuerpo de lesión. Hay que revisar los peloteros que están en Cuba. Para hacer un equipo no solamente tú haces un equipo porque la gente batea, es un conjunto de esto. No, yo te voy a hacer el equipo, pero en este momento me está haciendo unas preguntas que es difícil de hacer un equipo pelota. Sí, yo sé, pero es difícil. Ahora mismo... Date cuenta que un equipo para hacerlo son 3 meses, o en Cuba eran 3 meses para entrenar. Aquí la gente viene y es difícil hacerlo. No voy a mencionar nombres, y no es porque no quiera mencionar nombres. Todos estos peloteros aquí tienen la calidad para jugar. Ya vamos a poner lo que todos estos peloteros aquí. Cada uno de los peloteros cubanos que está ahora mismo en Grandes Ligas va a estar en el equipo de Senado. Entonces, coger los peloteros que están en Cuba, que tienen la calidad, lo que te haya falta para el equipo, lo que tú necesitas para el equipo, que no puedes encontrar con estos peloteros. Entonces, tú haces tu equipo. No te puedo mencionar nombre en Cuba porque no conozco muchos peloteros de esta generación. Pero de estos peloteros está Céspedes, está desde Chavarría, está Iglesias, está Puig, está Yuliski, está Olivera. Está Abel, que puede estar aquí. Quiere decir que hay unos cuantos peloteros que tú puedes decirle, vamos, y van a ser un gran equipo de peloteros. Lo fundamental es que esos peloteros, yo sé que van a jugar. Y yo sé que lo van a hacer y lo van a hacer bien. Y lo van a hacer bien. Como siempre lo han hecho. Los peloteros cubanos así. Oye, ¿Pacheco soñó alguna vez jugar en las Grandes Ligas? Es un sueño de todos los peloteros. Ahora tú me dices, si soñaste, ¿por qué no te quedaste? O pueden pensar la gente. Porque es la pregunta que hacen. ¿Y por qué no te quedaste? Yo sé que el cubano siempre busca... ¿Y por qué no te quedaste si soñaste? Bueno, una cosa es tú soñar, una cosa es tú hacer. ¿Tú me entiendes? Y como dije anteriormente, yo me quedo cuando yo entienda. Y lo decido cuando yo quiera, no importa que estés retirado o no estés retirado. Y jugué en Cuba porque jugué. Pero sí un sueño de todos los peloteros. ¿Quién no sueña con jugar esta pelota, la pelota más grande en el mundo? Todo el mundo sueña con eso. ¿Cuál era el equipo que te hacía soñar con estar en el equipo que represento ahora? El equipo que representa que estoy en la visita de los Yankees. Siempre te llamó la atención ese equipo. Lo que pasa es que yo no hablo mucho. Claro. Eso sí. Ese siempre fue el equipo. Bueno, señoras y señores, estamos en vivo y en directo. Sí, una vez más con Braudilio Vinén, Antonio Pacheco, el capitán de capitanes. Así que tienes la oportunidad ahora mismo de llamar en vivo, comunicarte con nosotros, hacerle una pregunta a Pacheco, hacerle una pregunta a Vinén para seguir conversando de béisbol. Mientras ustedes se mantengan ahí, vamos a seguir conversando de béisbol, así que gracias por estar ahí conectado, gracias por dar tu like, gracias por estar dando también tus comentarios y por compartir. Así que una vez más comparte, que no te cuesta nada. Hemos escogido aquí un poco una parte de la casa de Olivera, que nos ha abierto su,
su casa para este tiempo de entrevista, para esta noche aquí entre cubanos. Por ahí anda un puerquito asado también por ahí, anda el congrí, todo lo que siempre los cubanos solemos hacer y reunirnos a la hora de concentrarnos. Y qué mejor que hablar de pelota. Entonces, aquí la gente sigue haciendo sus comentarios, siempre dando para la parte política. Mira, esta pregunta está buenísima. El tema del jonrón de Pacheco contra Lazo en aquel juego. ¿Es verdad que estabas enfermo? Estaba lesionado. Estaba lesionado, pero lesionado. No, se decía que estabas con fiebre. Estaba lesionado. Yo parezco desde que yo era. Tengo una espina bífera que me ha molestado. Y en ese momento me sentí así, no estaba jugando y me sacaron de emergente y jonrón con la base llena. Y le sacaste el partido hoy a los pinareños, lo dejaste. Eso fue. Estaba lesionado. ¿Cómo era jugar en el latinoamericano? Cuéntenos los dos, porque los dos equipos, la generación de Vinín como la generación de Pacheco, siempre hubo rivalidad con los industriales, Vinín. Claro que sí, no. ¿Cómo era jugar en aquel latino prendido de gente? El latinoamericano es como una plaza, es una plaza. Todo el mundo deseaba llegar a la plaza latinoamericana, imagínate. Terreno, pero el equipo industrial, el equipo grande. Entonces, para mí era un orgullo, una satisfacción pichar el equipo eso. Sí. Siempre tenía a alguien que me molestaba, pero una gente sincera, como lo que era el difunto Armandito. Ajá. Empezaba a gritar el pueblo de todo, tipo, ya. Te sacaba de quicio. No, pero yo me concentraba en él, porque siempre después hablábamos de eso. ¿El bateador que más te hacía difícil ahí de los industriales, cuál era? Yo siempre lo he dicho. No, Agustín Marchetti. Era ese tipo de Marchetti, era el tipo Armando que siempre. Armando Capiró. ¿Por qué se te hacía difícil Marchetti? Cuéntame. Nada, se me hacía difícil porque el problema es que tenía la historia, tenía la fama y además jugamos juntos, juvenil, una teoría eso, pero. Y Capiró también, que jugamos juvenil juntos y todo eso, porque ya. De los juveniles, yo daba palo, daban jonrones y todo eso, porque ya. Pues, siempre yo estaba preparado para picharle ahí. Me daba, ¿no? Pues yo después, ya yo tenía la maestría de picheo. Usted hacía parecer que todo fuera fácil, pero en ese tiempo no había videos de cómo ver, pero ¿cómo estudiaban ustedes los pitchers en ese momento a los bateadores? Claro, no, porque nosotros teníamos buenos entrenadores de picheo. Ajá. Y hablaban porque jugaron profesionales y eso, y yo siempre me guié por todo ello, junto con Rado Marrero, que fue la excelencia, llegó a Santiago de Cuba y fue donde yo me hice más pitcher. Porque siempre estaba el lado de él, ahí conmigo, ahí, para aquí para allá. Esto así, esto y lo otro, eso es lo que yo hacía. Todo me salía perfectamente bien. Nacional, internacional. Yo tengo una confianza inmensa. Y sea todos los grandes equipos. Es importante para un pitcher tener la confianza en ese catcher y en ese equipo a la hora de pichar. Claro, eso es lo fundamental. ¿Cuánto de importante es? No, eso es para, es el todo. Todo. Si no hay receptor que sepa. Tratar de coger a los lanzamientos, porque el lanzamiento tú me tuvo de 90 millas, un slide de 90 millas, tú quieres estar preparado para cogerlo. Nosotros teníamos lo que ellos, teníamos Ramón Echavarría, teníamos buenos receptores ahí en el estado de Cuba. Ahora mismo hay Pacheco, tú sabes que ya están estos medidores de velocidad para los lanzadores. Sí. Pero en aquel tiempo de Vinén no existía como Vinén. Cuéntenos si en aquella época había lanzadores tan rápidos como los hay ahora, como por ejemplo Chapman, que pasa de las 100 millas. No, los lanzadores tiraban más de 90, 95, 96 millones. Porque me imagino que ustedes como peloteros, como atletas, sin tener un medidor, ustedes saben si el tipo está tirando 100 millas o no. Claro, ¿es así, Pacheco? No, se sabe. Es así. Allá nosotros teníamos en Santiago, teníamos a Roldán Guillén, Ciclón Camagüey, abajo Juan Pérez Pérez. Y por acá estaba Carrero, porque se llegó de Ávila, de buena velocidad. Es decir, que sí así se era más o menos la misma velocidad que actualmente, hoy son más rápidos que antes. Bueno, esto es como todo, ¿no? Hay quien tira más duro, como en estos tiempos, uno que tira más duro que otro, es así, ¿no? Indiscutiblemente el desarrollo, ¿no? Tú no lo puedes. Desde el desarrollo pues es más tecnología ahora, la mecánica te la estudian bien por la computadora, claro, te graban, hay más tecnología, mucho más cosas, hay mucho más cultura de hacer los ejercicios de fuerza, pero bueno, eran aquellos brazos que tiraban duro, que si hubiesen tenido las condiciones de entendido, quizás la velocidad hubiese sido igual.
¿Me entiendes? Es decir, que a veces por eso no me gusta comparar, ¿tú me entiendes? Porque son etapas diferentes, épocas diferentes, pero cuando tú vienes a la tecnología ahora, el desarrollo son diferentes, porque ahora tú coges un pitcher, lo estudias bien con la computadora, lo estudias bien con la cámara lenta y le vas corriendo su error y el pitcher va a ser mucho mejor. Bueno, para las personas que están preguntando, estamos en vivo y en directo y a todo color, esto no es viejo, esto es de ahora mismo. Estamos ahora mismo en Miami, así que muchísimas gracias para las personas que están conectados. Son las, a ver, son las 10:52. Así es, 10:52, estamos conversando con Antonio Pacheco y con Braudilio Vinen. Una noche de béisbol a través de las cámaras de Jife Media TV. Pero ¿qué pasa? Usted, yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de las comparaciones, y eso pasa igual cuando estamos hablando de fútbol. Siempre comparan a Messi con Maradona, y en béisbol también pasa. Les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿El béisbol cubano era mejor antes, cuando la generación de Vinen, o ahora? ¿Cuál era? ¿Cómo se jugaba? ¿Qué equipos Cuba eran mejores? Es que no es un medidor. Ajá. Yo digo que no es un medidor, y como te dije anteriormente, es que dice, no, que no se hace, no, es que no puede hacerse una comparación con otra. Es difícil tú comparar si este atleta era mejor que el otro, este mejor. Porque como te dije anteriormente, el mundo ha desarrollado. Estos peloteros quizás tengan una mejor técnica que aquellos, por muchas razones. Ya se hacen estudios, está la ciencia por el medio, está la medicina. Es decir, hay 20 factores que determinan que estos peloteros, si aquello hubiese, yo creo que la, sería, si aquello hubiesen tenido los que tienen hoy, quizás hubiesen estado a nivel. No digo que ellos no tengan nivel, claro, pero estos atletas actuales tienen todas esas posibilidades que no tenían aquellos. Claro. Los gimnasios ahora son diferentes, hay una mayor cultura de hacer la fuerza, hay mayor cultura, hay 20 factores que determinan que estos peloteros están mejores preparados. Pero al mismo tiempo hacen que cada liga no sea más fuerte. Por supuesto, no se le puede quitar mérito a aquella generación. Porque diga Vinen, espérate, voy a dejar que Vinen diga que defienda su generación. Yo estoy pagando de la generación. Claro, no, la generación de nosotros no fue fácil. Pero era mejor, o era más, o cómo, que, yo ¿cómo pienso, lo ve usted? La generación de nosotros, porque había que trabajar mucho, porque teníamos buenos entrenadores. Es decir, que tenía que forzarse más el atleta en esos años. Pero no teníamos lo que tienen ellos ahora, como está diciendo Antonio Pacheco. No teníamos lo que tienen ellos ahora, toda esa posibilidad de celeridad, de tranquilidad. Lo que bueno es que trabajar con esa generación nueva que está ahora ahí, eso tiene que ser para adelante, sabernos representar como nosotros representamos a nuestra provincia, a nuestro país. Así es, muy bien. Bueno, señoras y señores, estamos en vivo y en directo. También vamos a aprovechar y vamos a regalar entradas para el concierto de Gente de Zona, que va a ser el próximo día 2 de diciembre. Así que mantente conectado, porque vamos a estar regalando entradas y vamos a seguir conversando de béisbol con Pacheco, con Vinen y con ustedes que están en casa y tienen la oportunidad de, también de contactar en vivo con nosotros. Una pausa y ¿cómo? Ah, una pausita con musiquita del Micha y ya estamos de regreso, caballero. Estamos en vivo y sigue compartiendo, ¿ok? Micha, ya hicimos planes récord. Estate quieto. Ya, de los golpes de la vida también se aprende. Me equivoco y eso no me ofende. Soy de la calle, soy de mi pueblo, que con virtudes y defectos siempre me defienda. Y aunque tú me tires piedra, cojo a tirar mi flore. Pues como dice mi madre, siempre viví con rencor. Porque yo, aunque tenga mi problema, soy delito, tú y me conformo porque la gente no quiere que me diga picha. Oye, tú sí suena, que no pueden apagarme, yo soy de la gran escena. Oye, tú sí suena, que no es casualidad, lo mío está directo en vena. Oye, tú sí suena, que se caliente el party, porque yo soy candela. Oye, tú sí suena, que tú la vida rico, pero yo la tengo más buena. Oye, tú sí suena, picha, sin cuidado, como tú no te milías, me tienes sin cuidado, que cuando hay talento, el éxito está garantizado, el único de mis pesos, aquí no se ensaya, el día de tu vida, loco, aquí no se falla, cuando hablan los mayores, los niños se caen, ¿qué pasa?
salud te asuste, no te vayas. Aunque tenga mi problema, soy feliz. Tanto que me conformo con que la gente me quiere y que me diga micha. Oye, tú sí suena, el que no juega para mí, yo soy de la gran escena. Oye, tú sí suena, el que no es casualidad, conmigo está directo en vena. Oye, tú sí suena, esa caliente party, porque yo soy candela. Oye, tú sí suena, el que tú la veas rico, quiero yo la tengo más buena. Oye, tú sí suena, ah, ah, bicho. Oye, tú sí suena, la oficina se gana, ah, que sepa, este es el sistema. La competencia da pena, hace que me sigo ahí en la gran escena. Oye, tú dices que no, yo digo que sí. Que picha sigue sonando, a ver, tú por ahí. Sonando barrio con barrio, dentro y afuera del país. Yo no lo aprendí, esto lo tengo desde que nací. Hicieron trampa, una camita para joderme a mí. Y caí, la culpa es mía, que firmé y no lo leí. Ah. Pero esto se sale, esto se sale. De lo malo se sale. Sí, por vivo, un aplauso que se oiga, se suena. No es casualidad, conmigo está directo en vena. Oye, tú sí suena, esa caliente party, porque yo soy candela. Oye, tú sí suena, es que tú la tenés rico, pero yo la tengo más buena. Oye, tú sí suena, pero esto se sale, esto se sale. De lo malo se sale. Primero salud, y después quién sabe. Sale, seguimos llevando ficha, epa, la oficina secreta, pa' que den berreta, en la fiesta de los pingüinos en camiseta, todavía no aterriza mi avioneta. Bueno, regresamos por acá, escuchamos algo de la música del Micha y ya retomamos este tiempo de entrevista con Pacheco y también con Braudilio Pinén. Pero caballero, tenemos gente que se sigue sumando para acá, la gente del béisbol de Santiago, de Cuba. Yo los voy a llamar, echa para acá, Abel, aprovecha para acá y estamos en vivo. Estamos en vivo, caballero, y está otro pelotero santiaguero que se une a este tiempo de entrevista. Esto es exclusivo, señores, eso nadie lo tiene, así que sigue compartiendo. Alexei Bell, buenas noches, bienvenido, un placer para las cámaras de allí, Femilla TV, y por supuesto que para mí también en este tiempo de entrevista. Cuéntanos, Bell, tú estuviste en el equipo cuando Pacheco era director de ese equipo Santiago de Cuba, esa planadora. Háblanos de esos años por allá con el equipo Santiago de Cuba. Esos años fueron muy buenos. Prácticamente nosotros hicimos pelotero con la directiva que ahí. Estaba Pacheco, Quindelán, Virén, Alemán. Fueron entrenadores que nos ayudaron mucho, dentro y fuera del terreno, que es muy importante. Solamente a veces no se puede mirar lo que uno hace en el terreno. Hay que mirar lo que también se hace por fuera, mantener la disciplina, entrenar mucho para poder tener buenos resultados, y por eso, bueno, fuimos buenos peloteros, buenas personas, y muchos de nosotros hemos logrado. Pero momentos así que tú vayas, que recuerdes ahora mismo, así, siempre el atleta guarda en su corazón y en su pecho y en su alma esos momentos con el equipo Santiago de Cuba. Cuéntame un momento así que tú en tu vida vas a olvidar y que siempre lo vas a tener ahí. Hay varios bueno, momentos. Si hay varios, tú cuéntame varios. Hay varios momentos, que sobre todo el año que me dieron el pelotazo en la cara. Ajá. Pensé que no, que íbamos a ser campeones, pero sin jugar. Siempre el pelotero quiere ser campeón, pero está jugando. Pero estar jugando ahí en el terreno. Y entonces Pacheco me dijo, no te preocupes, que todo en la vida llega. Me recuperé, eran 21 días y me recuperé a los 15 días. Luego de los 15 días seguí entrenando y pude jugar la final y quedar campeón. Luego de eso hubieron varias cosas buenas en los campeonatos que ganamos frente a Industriales. Siempre ganar a los Industriales era algo ahí, era algo que a Santiago le bueno, no solamente a Santiago, a cualquier equipo de Cuba, ganarle a los Industriales un campeonato siempre era
Ahí implanté varios récords también. Dos jonrones con base llena, no. Dos jonrones en un inning contra Industriales en los playoffs. Ajá. Y ganamos. Luego, en el 2008 contra Pinal, fuimos a la Olimpiada, Pacheco nos dirigió, me dio la confianza. Había muchos atletas con calidad y una de las cosas que él nos decía que éramos de Santiago, pero no podíamos como decir que él era director de Santiago y por ser de Santiago como que nosotros íbamos a ser el equipo y íbamos a jugar todos los juegos. Teníamos que ganárnoslo en el terreno. Había que ganárselo. Y bueno, eso fue lo que yo hice, porque había implantado varios récords ese año, pero durante el entrenamiento estuve bien por Holanda, estuve bien en Corea. Y luego en la Olimpiada salieron buenos los resultados. Me sentí muy contento por eso. Espérate, ver que tenemos todavía aquí a Vinén y yo tengo que aprovecharlo y tengo que sacarle el jugo a Vinén esta noche aquí. Vinén, internacionalmente, cuéntenos de usted cuántos juegos pichó, cuántas lechadas. Ahí hay un claro, hay un librito por ahí largo. Hay un librito largo por ahí. Nada, eso es una cosa rápida, ¿no? En Serie Mundial, ¿no? En Serie Mundial en el 80. Ajá. Mago Silichara, Sergio Borges, pues, yo siempre me sentaba atrás, nunca me sentaba adelante, yo siempre me sentaba lejos para pues, y me pasa la mano por la cabeza y dice, Sergio, Vidente. ¿Qué pasó, Sergio? No, ¿qué tú dices? No, Sergio, una sola carrera y ya ganamos. Mm. Eso fue grande. 29-0, gané 1-0 en el 80. Es en el 80, ¿no? Sí, en el 80. ¿En el 80 contra quién? Contra Japón. Contra Japón. Sí, estábamos discutiendo el campeonato. ¿Y Pacheco? Pacheco, ¿por qué tú nunca has estado en el hall de la fama del béisbol cubano? Yo, sinceramente, y te lo voy a decir con toda sinceridad del mundo, ni me preocupas. Creo que lo más importante para mí es estar en el corazón, que es el mejor salón de la fama, de todos aquellos aficionados que me admira, me aprecia y me quiere. Yo creo que ese es el mejor salón de la fama que puede tener cualquier atleta del mundo. Y para mí la satisfacción mía es que no me pongan en un lugar, eso a mí no me preocupa. En el corazón de las personas que siempre me han apreciado y me han seguido, eso es lo más importante para mí. Un aplauso, caballero. Porque nosotros los deportistas que luchamos junto con él, ese mérito se lo ha ganado. ¿Por qué no puede estar en el salón de la fama Antonio Pacheco? No, ¿por qué no? Debería, tiene que estar. De que tiene que estar el capitán de capitanes ahí en el hall de la fama del béisbol cubano. ¿Qué piensas tú que estás en casa, que estás viendo este video ahora mismo en Cuba? ¿Se merece Antonio Pacheco, el capitán de capitanes, estar en el hall de la fama del béisbol cubano? Pues entonces coméntanos ahí en este video en vivo, que estamos un programa especial. Olivera nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha traído también, aparte de quien fuera su familia, también en el equipo Cuba. Olivera lo vamos a coger en otro momento y en otro programa para conversar con él. Hoy me dijo que no va a querer salir en cámara, pero sí, en otro momento lo vamos a tener aquí en las cámaras de Gife Media TV. Aprovechen, tienen a muchísima gente cubana ahí viendo este video. ¿Desean decirle algo al público cubano que vive actual? No solamente personas viendo en Miami, hay personas viendo en el mundo entero, cubanos que están regados en el mundo entero. Nada, que nosotros lo queremos, lo respetamos, todo lo que nos ha seguido, los pasos, los equipos grandes, nacional, internacional, estamos aquí. Estamos aquí. Bel, espérate, hay una pregunta que yo le hice a Pacheco ahorita y era hacer un equipo ahora mismo de jugadores cubanos de las grandes ligas para ir a jugar el mes que viene el Clásico Mundial. ¿Cuál sería tu equipo? Sí, no, en esa pregunta que tú me haces, Pacheco tenía, o sea, puede tener más conocimiento. Él fue el director de nosotros y del equipo Cuba. Pero todo aquel que tenga la calidad y los requisitos para hacer el equipo Cuba, tanto los peloteros que están aquí como los que están allá. No me vas a decir nombre entonces. No te voy a decir nombre. No me vas a decir nombre entonces. Yo no quiero que me digan. Pero la mayoría de la gente sabe los nombres. Eso no. Los que tienen calidad aquí y los que tienen calidad allá. Y de lo que me estaba diciendo de la persona en todo el mundo. Sí. Una de las cosas que nosotros siempre a veces hablamos aquí es sobre todo de que si algún día cambia la mentalidad de muchas personas, hay muchos de nosotros que estamos aquí que todavía nos quedan algunos añitos por jugar. Si podamos jugar por la provincia de nosotros en Cuba, lo podemos hacer con mucho gusto. ¿Lo harías? Seguro que sí. ¿Sin ningún problema? Sin ningún tipo de problema.
Ojalá sea ahora que mañana mismo todavía hay juego con Santiago. Es decir, tú me estás hablando de no solamente representar a Cuba, me estás hablando de volver a jugar con Santiago de Cuba. Sin problema. Sin problema. Y así, hay muchos que están aquí que a lo mejor no están jugando, pero todavía tienen la calidad para jugar. Y pueden jugar por su provincia. Y así puede subir un poco más el nivel de la pelota cubana. No es que diga que los que están allí no tienen nivel, pero puede subir. Y son peloteros que la gente quiere, y la gente quiere ver de nuevo. No es que se acabe la historia del pelotero, que nunca lo vio, o sea, lo dejó de ver y ya se termina. Pueden ir, yo estoy seguro que los estadios se van a llenar más. Pacheco, ¿puede crecer el béisbol cubano? Bueno, creo que la calidad están ahí. Tiene buenos entrenadores. Yo dije anteriormente que un deporte es costoso. Y lo que desarrolla el deporte son sus implementos, que le puede dar la posibilidad que esos atletas puedan entrenar. Pero hay buenos entrenadores, está el talento, hay mucho talento. Cuando tú vas, hay mucho talento, lo que hay que hacer un trabajo. Hay puntos que yo desconozco, no sé hasta qué nivel está la organización de la pelota, si se puede cambiar, muchas cosas que influyen mucho para que pueda levantar la pelota cubana. Y para las personas del mundo, como dije anteriormente, lo único que les puedo decir una sola cosa. Se está acabando este año 2017. Ajá. Desearle un feliz año 2018. Que tengan mucha salud para todos ellos y su familia. Y que este año que entra le dé mucha satisfacción. Así mismo, es bueno, caballero. Yo creo que eso lleva otro aplauso más. Que el béisbol cubano siga dando frutos, siga demostrando de que el pelotero cubano puede jugar en cualquier liga del mundo, no solamente en las grandes ligas, puede demostrar que tiene nivel y que los cubanos somos de pelota. Somos un país pelotero y lo creo que vamos a seguir siéndolo. Vamos a regalar las entradas entonces para gente de zona. ¿Cómo lo hacemos, mamón? ¿Qué pasa, Machete? Echa para acá, Machete. Si ya estás aquí, ven para acá, mijo. Ven para acá. Ven para acá, Machete. Que no te ponga bravo. Ven para acá. O lo ponemos por acá atrás. Aquí, ahí lo podemos poner. Estamos en vivo, caballero. Estamos en vivo y en directo. Machete, Miami Sound. Así que pasa para acá, Machetón. Y háblanos más del concierto. Háblanos más de... ¿Hay alguna sorpresa que hay por ahí que pueden haber? Dime algo. Nada, nos estamos acercando el día, caballero, concierto del día 2 de diciembre. Me va a estar invitado, por supuesto, no puede faltar el de IFE Media TV, que siempre nos por apoya. Supuesto que sí. Y dime tú cómo regalamos las entradas, aprovechando que este programa ha sido uno de los mejores que tenemos. Vamos a hacerlo, que nos llamen al teléfono que está en pantalla. Llámanos en vivo, en directo, al teléfono que está en pantalla y te vas a llevar las entradas. Por supuesto que automáticamente, ahí está el número 786-857-2405 para que te comuniques totalmente en vivo y en directo con nosotros. Para eso, sorpresa para el concierto de gente de zona, no vas a adelantar nada. Tenemos invitados especiales, pero no podemos. Pero no vas a decir nada, no puedes decir nada aquí. Vamos a decir que viene un helicóptero. ¿Viene un? Sí, espera, espera. ¿Que viene un helicóptero el invitado o gente de zona? ¿Quiénes no, son los que vienen? Zona, pero si hay invitados, va a haber invitados, no solamente van a haber a gente de zona. Invitadas e invitados. Así que ya lo saben. Las grandes ligas están invitados ya que tenemos aquí en la Por supuesto que sí. Bueno, ya sabes, llámanos en vivo, en directo, 786-857-2405 y te vas a llevar estas entradas para ver a gente de zona. Se sigue organizando todo esto para los niños, ¿no? El más grande que ha habido en la historia por gente de zona, organizado por Miami San Francisco 12, el 2 de diciembre. Eso te aconsejo que llames y te ganes esa entradita que valen 50 pesos cada una. Así que ya tú sabes. La vas a tener gratis aquí, muchachos. Llama ahora mismo. Yo no sé por qué la gente no llama. ¿No quieres ir a ver a gente de zona? 786-857-2405 para que llames en vivo y en directo. También, ya sabes, estuvimos hablando aquí con Antonio Pacheco, con Braudilio Vinén, Alexei Bell, que se unió a esta sala. Olivera no quiso pasar ahora. Olivera, ¿dónde está Olivera? Olivera, te voy a pasar otro día. Otro día, no me haga más mueca. Olivera sigue haciendo mueca por allá. Vamos a dejarlo. Otro día lo atendemos. Bueno, yo creo que voy a cerrar. Ha sido un placer de todo corazón haber conversado con ustedes. El público cubano también estoy seguro que agradece este tiempo de entrevista, porque Pacheco, desde que llegaste aquí a los Estados Unidos hace 3 años, no habías dado otro tema de entrevista para ningún medio de difusión. No. Así que te agradezco de parte de todo nuestro colectivo que hayas accedido a las cámaras. Vinen, un placer enorme. Si mi abuelo estuviera aquí ahora mismo, me la llevé toda. Aquí cogí todas las generaciones, lo cogí para acá, para acá, para acá y para acá. Todo el mundo se fue en esta. Machetón,
mi hermano, gracias por siempre estar al lado de Jife Media TV. Gracias a ustedes que se mantuvieron conectados. Y recuerda que nuestro show sale martes, jueves y domingo a partir de las 9 de la noche. Qué bien TV. Ahí te vamos a estar esperando. Este martes vamos a tener a Gustavito Valar, que ganó hace muy poco en la MMA. Lo vamos a tener de entrevistado. Vamos a tener particularidades de qué fue en esta pelea de Gustavito Valar. Sigue los santiagueros sonando en el Jife Media TV y sonando por acá por Miami. Caballero, nos vamos. Esto se acabó. De todo corazón, soy Sergio Rubén y nos vemos en la próxima actividad. ¡Chao! Se acabó, Nelson. ¡Túmbalo!